Hey, hola, muy buenas a todos, aquí el pequeño un nuevo vídeo del Resident Evil 7. No, pero es la beta. Y por lo que veo de momento tiene unos gráficos bastante razonables. Mira este sofá, por Dios. Vale, tengo que salir de la casa. ¿Qué es esto? Una nota. Voy a estrellarlos contra las piedras. Vale, muy bien. Me parece correcto. Un piano. Tiro, tiro, tiro. Tiro. Tiro, 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 tiro. Quiero ver qué es esto. Falta un fusible. Pues vamos a buscarlo y ya de paso buscamos la salida también. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Ah, no, un cajón. Ya sabía yo, en plan, si ya lo he encontrado. No tienes cinta de vídeos, ya lo sé. No sé, esto es extraño, chicos. Me estoy rayando. Vamos a salir. ¿Se ha abierto? Sí. Oh, una lámpara. Por aquí no hay nada. Vale, he oído algo. Estoy oyendo ruidos. Ábrete, sésamo. Consigo salir, puedo salir. ¿Qué pone ahí? Corta cadenas. What the fuck? ¿Qué es esto? No sé. Necesitas una llave para salir. Vale, pues vamos a buscar la llave. No pasa nada, señora. Está todo controlado, señora. Yo creo que voy a ignorar ya los ruidos, porque aunque me dan muy mal rollo, cada vez tienen de un lado diferente, o sea que no sé. Vamos para arriba. No va. Verás, es que voy a necesitar al final el fusible. Hostia. Me asusta un pelín. Eso no os lo voy a negar. Me ha asustado un pelín. Aquí no hay nada. Vale. Pues tiene que estar todo abajo, porque aquí no hay gran cosa. Este no estaba antes aquí. What the fuck? Vale, igual, da igual. Seguimos buscando. Aquí no pasa nada. Vale, esta es la primera. Aquí tiene que estar la llave. Y tiene que estar de todo. ¿Qué es esto? Nada, nada, una caja. Una caja misteriosa. Es que me da muy mal rollo. A ver, voy a estrellarlo contra las piedras, vale. No hay nada por detrás, no. Vale. Pues no sé, no sé qué hay que hacer, chicos. Bueno, sé lo que hay que hacer, pero no sé dónde buscar. Espérate, ¿puedo cogerlo? Ah, no. Aquí no hay nada. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Señora televisión. No entiendo de momento para qué sirve. Espérate, tiene que estar relacionado con el cortacadenas. Una herramienta para cortar cadenas. ¡Ole! ¡Ole! En serio. ¿Qué arte tiene? En serio. Por Dios. Increíble. O sea, yo creía que el cortacadenas era para cortar cuerdas. Mira. Nada. Pues no sé dónde buscar, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Y luego, ¿cómo ha entrado aquí? Es la pregunta del millón. Espérate, por aquí he mirado. Sí. Vale, pues ahora sí. Es que entre lo poco que se ve... Esto no lo había visto antes. Vale, entre lo poco que se ve y no sé. Y que me estoy rayando. Una puerta tapiada. El cortacadenas no... ¡Lol! ¡Una mano!
Ah, no, es un muñeco. Vale, no sé lo que es. Muñeco, cosa rara, usar. Pues no sé, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Un cajón. Vale, aquí puede que esté. Dedo falso. Pero es falso, por lo menos, ¿no? Supongo, espero. Que como ahora sea de verdad, no sé. No me gustaría llevar un dedo encima, ¿sabes? No quiero llevar un dedo de persona ni nada. Encima, tiene que estar relacionado con los ruidos que hay por aquí. ¿Qué es eso? Dios, ¿qué le han hecho al pobre pollo? Es el pollo del otro vídeo, del Counter Strike. Pobrecillo. Madre mía. Vale, he encontrado algo, me parece. ¿Qué es eso? Más pollos. Pollo, pollo, polla. Estoy atascado aquí. Oh, vale. Vale, ya sé cómo va esto. Corta cadenas, plas. Vale, van encajando ya las cositas por aquí. Vídeo de la casa abandonada. Mira, lo llevan encajando todo. Vale, pues vamos a ver el vídeo tutorial. El vídeo tutorial. Vamos a ver el tutorial de cómo jugar esto. Ahora, antes ahora. ¡Hala! ¡Qué real! Hola, Pete. Piti, el Piti. ¿Lo ganáis? Yo no hago doblaje, pues estás doblando al mismo un personaje. Me apuesto lo que queráis a que alguno de esos dos o los dos va a morir. Epic Tomás, mías. Tíralo abajo. Wow. Vamos. Nada, no dice nada. Vamos a grabarle el culo a este hombre. Ahí, ahí. Muévelo. Muévelo. Ah, es la sala de antes. Bueno, ole, hay un poco a Choto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pisado? Es que es tonto, ¿para qué te pones zapatos nuevos si vas a una casa abandonada llena de mierda? ¿Y el otro? André. André. Hostia. Sí, sí, sí. Vamos. ¿Pero que ha desaparecido el otro pavo? No sé qué pensar ahora mismo. Ábrete. Ábrete. Ábrela, vamos. André ha desaparecido. Le han violado, ha muerto. Pobrecillo. Le florecieron en el culo. Quita, déjame ver qué hay aquí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tocado? Es que ya ha tocado. Es que es tonto. ¿Para qué tocas? Vale, yo entro. ¿Qué es esto, tío? Qué pasada, ¿eh? En verdad está guapo el juego. Está bastante bien. El problema es que no sé. Quiero ya asustarme. Bueno, en verdad no quiero ya asustarme, pero quiero en plan descubrir algo ya. Me estoy agobiando aquí, ¿sabes? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué dices? Voy a estrellarte contra las piedras. Y ahora me sale esto. ¿Qué está pasando? En verdad el vídeo este es una rayada mental potente, ¿eh? Dale, tira de la palanca. Manuel, tira de la palanca. Vale. Vale, vamos a entrar por aquí, Manuel. Vale. Ahora, aquí están las escaleras. Llave de la puerta trasera y ahora la encuentro. Es que me cago en... No hay escalera. La han roto. Malditos vándalos. Vamos a salir de aquí, por favor. ¡Oh, hostia, un zombie! ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Tengo miedo... Está arriba, huye. Huye, sal de aquí.
Sal de la casa, por tu vida. Corre. Hostia. Un maniquí. Sal. Por tu vida. Sal de aquí. Sal de aquí, he dicho. Vamos. Abre. ¡Ah! Ya estaba fuera, tío. Ya estaba fuera, no. Llego a hacer esto en 2.0 y flipáis. ¿Qué bote he pegado? Dios. Ay. ¿Qué me hace? ¿Que me arranca las man? ¿Qué? Me quedé impactado, o sea. La familia te espera al principio de 2017. Programa de embajadores de Resident Evil. Ah, ya está, ya se acabó. Bueno, pues si os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro like. El susto que me he llevado, la verdad, ha sido bastante curioso. Me parece que ya está hasta aquí, que no hay más. A ver. No, este creo que es como el principio. Sí, este es como el principio. Y bueno, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros si no estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.